Hola, bienvenidos a Cerca de Vosotros. Comenzamos este domingo el Adviento y un nuevo año litúrgico. El Adviento es un tiempo de espera que culmina en la fiesta de Navidad. Ideal para renovar nuestra vida y para acoger en el corazón a Jesucristo, el único Señor, capaz de dar sentido a nuestra vida. Ya estamos otra vez en el tiempo litúrgico del Adviento que nos prepara espiritualmente para la Navidad. Y hemos de pensar que el de este año es muy especial, porque especiales son las circunstancias económicas, políticas, culturales y morales, religiosas, etc. Y la verdad es que asomarse hoy a cualquier información casi da miedo. Como si el bien, que sigue existiendo y mucho, quedara en el subsuelo de la vida, cual simiente que solo espera el buen tiempo para florecer. A pesar de los pesares, no hay que perder el norte de la esperanza. Llega otro adviento y se encuentra un corazón dispuesto, la vida vuelve a empezar y todo puede hacerse nuevo. Con el consumismo que se nos pega en esta sociedad tan materialista, se quiere vender todo, y peor aún, se nos quiere vender todo. Y no deberíamos permitir que sean un objeto más de compra-venta ni el Adviento ni la Navidad. Hay un neoliberalismo reinante y un universo de superfluidades que ataca de frente a la fe. Y si no se está muy despierto, cualquiera firma en esos papeles y luego dice, tan tranquilo, que con eso y con todo se puede ser un cristiano de primera. Y se mezcla lo del estado del bienestar con lo del estado del bien ser, y así lo que se busca es tener cosas para tener felicidad, y esta no consiste en las cosas, sino en algo tan diferente como tener el corazón anclado en lo esencial. Un nuevo adviento, por supuesto, nos indica el camino de lo esencial. En el adviento de este año, que debería ser austero, por pura honestidad con los que no tienen ni lo necesario ni lo que es justo, sobresalen dos actitudes opuestas a la excentricidad y al consumismo compulsivo e irresponsable. Una es la exigencia de mirar hacia adentro, de uno mismo, para ver si en ese silencio se oye la voz de Dios. Y otra, la pobreza, según el Evangelio, para romper el cerco del egoísmo y así poder compartir lo que somos y tenemos. Así sí que puede haber un adviento nuevo, otro adviento, y bien oportuno para nuestro tiempo. Paz y bien para todos.